Egun on, guzti hoi, Euskal Sozialiste Batxordea bildu berri dugu, eta bertan, besteak beste, Euskal Ekonomiaren egoerari buruz itsegin da, eta nahiko larrituta gaudela esan beharra dut. Euskal iritarrak orain dela urte eta erdi baino txarrago bizi dira. Uka ezina da, gaur Euskadin langabezi gehiago dago, desberdin tasunak handiagoak dira. Gobernuak askunde ekonomikoaren aldelan egin behar du, foru aldundi eta udalekin batekin. Iraian, Euskal Ekonomia sustatzeko akordio bat sinatu genuen. Lendakariari gure konfidantza eman genion, bada ordua gobernuak zer egiten ari den jakitzeko. Zen eurri eta laguntza martxan jarriko dituen jakiteko. Sozialistok ez dugu arduragabeko oposizioa egingo. Nik le, lendakariari laguntzeko pres nago, baina martxan jarri behar da, lanean jarri behar da. Eta ozen hitz egingo dut, gobernua lotan gera ez dadin. Bueno, pues, he hecho un paréntesis en la reunión de la Comisión Ejecutiva Ampliada que estamos celebrando que como saben reúne cada dos meses a, lo, a los miembros de la comisión ejecutiva de euskadi a los secretarios y vicesecretarios generales de organización de acción institucional de los tres territorios, a los representantes del partido de neudel, en las cortes generales, en el Parlamento europeo, a los portavoces en las tres juntas forales y en los ayuntamientos de las capitales así como al secretario general de las juventudes socialistas de Euskadi una reunión que sirve para analizar la actualidad política, para valorar la actividad del partido en las diferentes instituciones en las que tenemos representación y que en esta ocasión ha servido también para que el comité electoral nos dé información sobre los preparativos de la campaña de las elecciones europeas que afrontaremos en pocas semanas y en la que, al contrario que otros que parece no tener prisa en Tener candidato ni programa, muestra del interés que tienen estas elecciones. Bueno, pues los socialistas ya estamos avanzando: estrategias, contenidos y programación. Pero especialmente en la reunión de hoy hemos analizado la situación de la economía vasca. Y las conclusiones que hemos sacado son preocupantes. Mes a mes, los diferentes indicadores que conocemos nos confirman una realidad poco esperanzadora, mientras que en el conjunto de España. El gobierno de Rajoy se agarra de forma sobreactuada a unos cuantos datos macroeconómicos positivos que si rascamos comprobamos que son muy discutibles porque la tan pregonada recuperación solo alcanza a unos pocos porque se está, por ejemplo, precarizando el empleo, se están convirtiendo mucho contrato indefinido en temporal, se está perdiendo capacidad adquisitiva, se está aumentando de manera alarmante las desigualdades en el seno de nuestra sociedad. Es que en Euskadi ni siquiera tenemos ese consuelo y los datos brutos nos muestran una mayor atonía en nuestra economía frente a otras comunidades de nuestro entorno. Y además Euskadi es hoy la comunidad con peor comportamiento del empleo o del desempleo, tanto en términos mensuales como anuales, mientras que el desempleo ha bajado prácticamente en toda España, en Euskadi ha aumentado de manera continuada, consecutiva y sin ningún respiro. La situación de los ciudadanos y ciudadanas de, de Euskadi está peor que hace año y medio. Tenemos más paro, menos personas trabajando y sobre todo tenemos también mayor desigualdad. La mitad de los desempleados son de larga duración y no tienen en la actualidad eh, ninguna prestación por desempleo. Pero lo peor es que no tengan y no tienen ninguna esperanza. Es un colectivo... Eh, cada vez que, que, que vive más en una noche oscura sin poder llegar a fin de mes y sin ninguna eh, visibilidad de alguna posibilidad en el futuro. Tenemos además cientos de jóvenes que tienen que abandonar nuestro país para ir a buscarse fuera la, la vida. Es decir, estamos desperdiciando lo mejor que tenemos, jóvenes preparados y con ganas de construir, que han tirado la toalla en Euskadi y que se nos van. No vemos crecimiento en nuestra economía y no se trata de entrar en discusiones de si los datos buenos son los del Eustat o los del INE, porque para la gente no hace falta mirar esas tablas, tienen suficiente con mirar su vida y la falta de oportunidades. Es decir, estamos peor que antes, peor que cuando llegó este gobierno. Nuestra economía no crece y el paro sigue aumentando en Euskadi. Por eso, para el Partido Socialista, la prioridad absoluta, el objetivo principal de la acción política en el País Vasco es ayudar a las empresas y a la economía a crecer y es crear empleo. Cuando hemos estado en el gobierno y cuando estamos en la oposición hemos defendido lo mismo. Lo primero es ayudar a la economía vasca, a nuestras empresas, a nuestro tejido industrial y crear empleo. Y para eso estamos dispuestos a ayudar al gobierno. Así lo hicimos en el pacto que suscribimos con él. Pero el gobierno también tiene que asumir que ese es hoy el gran objetivo de Euskadi y utilizar todos los recursos colectivos que tenemos para relanzar la economía vasca, para buscar nuevos mercados, para mejorar la productividad, crear nuevas empresas y ofrecer nuevos empleos a los desempleados y a los jóvenes sin trabajo. Hoy tenemos 20.000 puestos de trabajo menos que en noviembre de 2012. Hoy tenemos muchos más desempleados que entonces. Y lo peor es que no se vislumbra ningún cambio de tendencia. Por eso, después de un año perdido en Euskadi, el Partido Socialista propuso al gobierno vasco un acuerdo para la incentivación económica y la creación de empleo. Le ofreció apoyo parlamentario para que se pusiera a trabajar, aparcando el debate fácil gobierno-oposición, buscando unir fuerzas en un acuerdo de, de país. No se trataba de ver quién tenía más razón o quién tenía menos, sino de eh, trabajar por el futuro colectivo. Se trataba de hacer de forma urgente frente a los problemas que tenemos. Es decir, el Partido Socialista no quiere ser. Una oposición destructiva, y irracional, que dice a todo no para desgastar al gobierno vasco y a su lenda cari, pero sí quiere ser también, de alguna manera, el aguijón para que el gobierno vasco no se le olvide cuál es la prioridad de este país. Y hoy nos vemos en la obligación, una vez más, de dar la voz de alarma. No puede ser que el gobierno vasco y su lenda cari dediquen la mayor parte de sus energías a solventar rencillas internas mal gestionadas sobre su proyecto de paz y convivencia. No puede ser que estemos todos los días con el asunto de los presos de ETA a vueltas mientras que el país se estanca. Hay que ocuparse de estas cuestiones, sí, pero no pueden ocupar todo nuestro tiempo. El endacario Cuyo tiene que mirar a Euskadi de frente y ver cuál es nuestro mayor problema, qué es lo que de verdad preocupa a la gente y qué condiciona su futuro. Y, a Euskadi, y Euskadi no va bien. A la gente y a las empresas no les va bien y hay que reaccionar y ya planteamos en su día tres grandes objetivos mejorar la fiscalidad para hacerla más justa y luchar juntos contra el fraude y lo que pretendemos con esto es redistribuir mejor la riqueza colectiva repartir de forma más justa las, car las cargas y por supuesto tener recursos recursos públicos para poder hacer lo que tenemos que hacer. y lo que tenemos que hacer está en las otras dos grandes líneas ayudar a nuestras empresas y a la economía vasca no podemos estar esperando a ver cuándo crece la economía sola, porque nunca crece sola. Tenemos que movilizar todos los recursos colectivos de Euskadi, hay que poner el capital a trabajar, hay que dar salida al conocimiento para que pueda ser productivo en nuevas empresas. Tenemos gente, tenemos jóvenes preparados que tienen nuevas ideas y proyectos y tenemos empresarios que necesitan ayuda para ampliar sus empresas o para sostenerlas. Ayudémosles con recursos y no con discursos y no con planes que ya llegarán. Hay que hacerlo ahora. Un país sin economía competitiva es un país sin futuro. Y no podemos esperar a que vengan de fuera a arreglarnos el problema. Es nuestro país y tienen que ser nuestras empresas las que levanten cabeza y comiencen a prosperar ya. Y tenemos que poner en marcha programas para crear empleo, programas que ayuden a crear empleo en las empresas que existen y programas que creen empleo público para los desempleados de larga duración. Contrataciones directas de esas personas que han sido expulsadas del mercado de trabajo por la crisis y que hoy no tienen ninguna esperanza. Lo público también tiene que servir para esto. Yo reniego de los que dicen que solo las empresas pueden crear empleo, porque de esta manera estaríamos abandonando a buena parte de nuestra población que posiblemente no podría reincorporarse por sí misma al mercado laboral. Las instituciones tienen que dar salida a estas personas creando empleo para ellos. Esto ya aparecía en el acuerdo que firmamos hace siete meses. Le posibilitamos al Gobierno aprobar el presupuesto de este año en el que se recogían estas medidas y vemos que todavía no hay resultados. No hay resultados porque no están puestas en marcha. Porque no se está poniendo toda la carne en el asador mientras se dedican a otras cosas. Por eso he querido dar la voz de alarma. No nos podemos dormir en este país. La acción a favor del empleo no puede limitarse a pomposas presentaciones en PowerPoint que luego no se ejecutan. En mayo del año pasado el endacari Urcuyo firmó con los tres diputados generales un acuerdo interinstitucional para la reactivación económica y el empleo que pretendía aprovechar los recursos derivados del margen de relajación del déficit. Bueno, a punto de cumplirse un año y tras haberlo preguntado reiteradamente, no tenemos constancia de que hayan comenzado las obras en prácticamente ninguna de las 40 actuaciones que se contemplaban en aquel acuerdo. Dentro de las partidas del presupuesto para este ejercicio se incluían, como otros años, los programas de formación ocupacional de la ANVIDE, los programas de formación continua de OVETUS. Bueno, estamos en abril y todavía no se han publicado ni siquiera las convocatorias de ninguno de ellos. El 16 de septiembre el Partido Socialista firmó un acuerdo con el Gobierno para movilizar 5.740 millones de euros en planes de empleo, de ayudas a las empresas. Bueno, han pasado siete meses desde entonces. ¿Qué es? lo que se ha hecho, qué planes están en marcha. Les quiero, les quiero recordar algunos de estos compromisos. El Gobierno vasco convocó ayudas para la contratación de desempleados de larga duración por parte de los ayuntamientos con una dotación de 20 millones de euros el 18 de octubre del año pasado. ¿Dónde están esas ayudas? ¿Cuándo piensan contestar a los ayuntamientos que hicieron las solicitudes? En su plan de empleo 2014-2016, fruto del acuerdo de... Septiembre nos prometieron muchas cosas. La incentivación de aproximadamente 32.000 empleos, el apoyo y mantenimiento de más de 134.000, una oportunidad de primera experiencia laboral para 23.000 jóvenes. Bueno, ¿a cuántos jóvenes ha ayudado el Gobierno a conseguir su primera experiencia laboral? ¿Cuántos de esos 32.000 puestos ha ayudado a crear? El plan de empleo promete que 120.000 jóvenes eh, participarán en prácticas en empresas para su mejor formación. ¿Cuántos? Están ya haciendo prácticas en empresas vascas. Se plantean también acuerdos y colaboración con asociaciones empresariales, sindicatos, entidades representativas de estos colectivos y se promete dedicar 110 millones de euros para ello. ¿Qué es lo que se ha hecho en este campo? ¿Cuándo se piensa poner en marcha estos programas? Bueno, sobre todo esto. Quiero interpelar al lendacari y lo voy a hacer con una pregunta parlamentaria el viernes, pero creo que esto es lo que se estará preguntando hoy la mayoría de la sociedad vasca. Yo lo hago porque lo que le pido al lendacari Urcuyo es que se ponga a trabajar en serio para ayudar a la economía y para crear empleo, que empiece a desarrollar nuestro acuerdo, que ponga todo su gobierno a trabajar, que busque acuerdos con todos los agentes sociales, que los de verdad seguro que van a estar por esta labor. Por eso presento esa pregunta, para que en el Pleno de Control el próximo viernes el Endacari nos diga qué están haciendo. ¿Cuándo piensan poner en marcha estos programas que, que pactamos? Y lo haré todas las semanas, si hace falta, porque me parece que este es el asunto más importante que tiene a día de hoy la sociedad vasca. No voy a ser el que desde la oposición frene al gobierno, sino el que desde la responsabilidad del Partido Socialista empuje al gobierno... Para eh, que no se le olviden estas cuestiones. Y hasta aquí. No hay nada que preguntar, vale. Pues la verdad que no han salido, pero es que ya saben perfectamente que, que son opiniones personales de Jesús Eguiguren que de ninguna manera comparte el Partido Socialista y algunas de sus frases han sido muy desafortunadas ¿no? y, y, y tienen nuestro rechazo en ese sentido. Es decir, Jesús Eguiguren no tiene razón, pero ha dedicado su vida, toda su vida, para que tengamos la libertad de poder decirle: Jesús, te estás equivocando.

Como algunas de las que estamos acostumbrados a, a escuchar. ¿Qué le parece toda la polémica que está surgiendo eh, con Chema y Fernández? Bueno, el Partido Socialista siempre ha sido, ha querido ser y ha sido además muy prudente con estos asuntos, no hemos querido hacer un uso partidista de las cuestiones. Relacionadas con la lucha contra el terrorismo, con el fin de ETA, con la necesidad de la convivencia, con el respeto a las víctimas. Y la verdad que esa ha sido la noticia del, del Gobierno Vasco la, la semana pasada y ya hemos dado nuestra opinión, hemos manifestado nuestra preocupación por el hecho de que una persona con la trayectoria y con el compromiso con las víctimas, eh, como Chema Urquijo, no tenga encaje en la política de paz y, y convivencia del Gobierno Vasco que dirige. Jonan Fernández y se supone que también el lencacario cuyo por la tanta nos preocupa que haya un escoramiento no deseable en esa política y me preocupa también que sean estas noticias las que emita el Gobierno Vasco que en una especie de debate circular que deja fuera de las necesidades y las políticas que hay que hacer lo que son las preocupaciones y los problemas de la ciudadanía por eso nosotros lo que vamos a intentar es que las noticias sean sobre lo que hacemos para recuperar nuestra economía y el empleo que es lo que he intentado hacer antes con el, la rueda de prensa claro veo que con poco éxito bueno esta me parece importante incluso preocupante lo que pasa que supongo que esta tarde no va a haber muchas sorpresas no y que en el congreso se van a ver una posición razonable, sensata, y dos posiciones del pasado que no llevan a ninguna parte. Una, la del inmovilismo del Partido Popular y de un Mariano Rajoy, que teniendo el gobierno, en lugar de reconocer la gravedad de, de, de un problema al que hay que hacerle frente desde el propio sistema democrático y desde la política, ha jugado a no hacer nada, ha jugado a esperar y a decir exclusivamente no, 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 y así los problemas no se arreglan. Así los problemas se agravan. Se agravan cuando no hay una respuesta ni hay una solución desde el Gobierno. Y otra posición eh, del pasado que no nos lleva a ninguna parte es de la de los nacionalistas que de forma ostentosa anuncian que no reconocen el sistema constitucional que es la base de nuestro sistema democrático. Porque ya han dicho que les da igual lo que se decida esta tarde en el Congreso. Es decir, lo que plantean no es una vía ni una propuesta sincera de, de negociación con los demás, sino que parece que si eso es así, pues eso es un acto más de, de, de propaganda nacionalista, independentista. ¿no? Y lo que hace falta, en todo caso, es lealtad democrática, y eso significa respetar las reglas del juego, incluso aquellos que quieren cambiar estas reglas tienen que respetar ese recorrido que posibilita hacerlo y significa... Dialogar con voluntad de entenderse, de resolver los problemas. No, no, no llevar a una sociedad al abismo, no, 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 llevar a, no buscar un choque de trenes de consecuencias imprevisibles. Y decía que había una posición razonable, que es la de los socialistas, que reconocemos primer, primero que hay un problema grave eh, con los nacionalistas en Cataluña y no podemos cerrar los ojos. Segundo, que queremos dialogar. Pero para eso los nacionalistas tienen que abandonar esa especie de chantaje victimista, es decir, solo es posible si sí, me dais la razón en todo, y también el Gobierno tiene que abandonar ese inmovilismo siendo consciente de la gravedad del problema y ofrecer alternativas. Y además los socialistas queremos ofrecer a la sociedad catalana una alternativa a todo lo que está pasando. O Se avance hacia un modelo federal que busca resolver problemas de eh, singularidad, de financiación, de encaje, para tener un proyecto común compartido en España y en, y en Europa. Este pasado fin de semana Miquel Torres eh, abogaba por usted y Eduardo Marina presentaron una candidatura conjunta a las primarias eh, y decía que usted y Marina estaban hablando de esas cuestiones. Ya, pero yo ya he dicho que sobre esto hablaré cuando toque. Bueno, lo que tengo que esperar es a leerlo y a verlo, ¿no? Pero efectivamente cuando uno habla de internacionalización de un país, espero que sea un plan para internacionalizar nuestra economía, nuestras empresas, para buscar incluso inversiones aquí, para mejorar nuestra competitividad, para buscar nuevos mercados, con nuevos productos, y no sea para hacer apología política de absolutamente nada, ¿no? Pero bueno, esto ya te lo diré mañana cuando lo leamos, no, no hoy, que es pronto. Es decir, el, el, el Partido Socialista cuando llegó al gobierno dio un giro radical a la política internacional de, de, del gobierno y del país. Hasta entonces se había utilizado la política internacional, internacional para internacionalizar el plan Ibarreche y un cierto dogmatismo político y nosotros utilizamos esas relaciones internacionales para internacionalizar nuestra economía, nuestras empresas, para buscar nuevos mercados, para crecer. Bueno, espero que eso siga por ahí. ¿Este plan forma parte del acuerdo que firmaron ustedes en septiembre del año pasado? ¿no? Hay partes que posiblemente formen parte, porque es verdad que, que antes lo decía, había planes para que hubiera jóvenes del País Vasco que hicieran su formación y que trabajaran en empresas que tenemos multilocalizadas en el extranjero y que aumentaran, por lo tanto, sus posibilidades en un mundo global, esperemos que esto también esté incluido ahí, pero bueno, vamos a verlo. No lo conocen, no, no lo conocemos. No lo conocemos. A mí me gustaría conocer su opinión sobre la propuesta que nos ha dado ayer el diputado general de Álava de bueno animar desde las instituciones a que aquellos ciudadanos que conocen o que tienen información sobre crímenes de tanto no resueltos pues faciliten esa información. ¿Cree que es una propuesta oportuna la apoyaría? Creo que cuando hay crímenes sin resolver hay que poner todos los medios para intentar resolverlos. A la sociedad, a la sociedad, no sé bueno, ahí está dentro de la conciencia ciudadana hacerlo. No me parece mal. Vale.